Tutores El Salvador nace como una iniciativa de jóvenes universitarios para apoyar a estudiantes de escuelas públicas que tienen carencias en el estudio, debido a la modalidad en línea que está aplicando el sistema educativo por la pandemia. Por esto, que un grupo de amigos, conformados por Jamie, Ileana y Gabriel, dimos a bien poder aportar un poquito a la educación en El Salvador. Entonces, empezamos a dar tutorías a 5 estudiantes del sistema escolar público, enseñándoles o dándoles tutorías de matemáticas, inglés, lenguajes, sociales, las materias básicas que se están dando en el sistema educativo. Para esto también se está creando una plataforma digital donde se puedan conectar tutores y alumnos. Además, se hizo una página web donde se comparte contenido educativo para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Los tutores son personas que ya han culminado sus estudios universitarios o que están cerca de finalizarlos. Y creamos nuestra página en Facebook. Subimos ahí una publicación que era de ser voluntarios para ser tutores de un niño del sistema educativo público. Y para ello colocamos un formulario. En el formulario se tenía que cumplir ciertos requisitos para que esas personas fueran tutores. Uno de los principales requisitos es que la persona tenga la voluntad y que domine las temáticas que va a dar. Nosotros la verdad es que nos quedamos sorprendidos y nuestras expectativas fueron elevadas a las que habíamos puesto a un principio, ya que las solicitudes de formularios que nosotros obtuvimos sobrepasaron en gran medida la cantidad de estudiantes con la que íbamos a trabajar. Dada la situación, que fue que tuvimos que hacer una selección muy restringida de esos tutores para que ellos pudieran dar las tutorías personalizadas. El apoyo de parte de los tutores se da a los estudiantes a través de plataformas de videollamadas, WhatsApp o aquellas que se le faciliten a los jóvenes. Bueno, actualmente contamos con 60 tutores. Ellos están dando las tutorías por materias a más de 30 estudiantes del sector público. Estos lo hacen por medio de WhatsApp o el medio que a ellos se les facilite. También comentarte que estos tutores son especialistas en el área o la materia en que están brindando las tutorías. Actualmente el proyecto abarca solo un sector del departamento de La Paz. Sin embargo, en un futuro se plantea llegar a distintos puntos de El Salvador. También se pretende dar clases presenciales cuando la pandemia haya terminado. Considero de que nosotros, los jóvenes, tenemos que aportar algo a nuestro país. Es quizás nuestra responsabilidad como patriotas de querer hacer algo positivo en este país, influyendo positivamente en los demás, porque solo así podemos crecer como país. Invito a todos los salvadoreños a que nos unamos, a que creemos lazos de unión y solidaridad, porque este país bien que lo necesita. La iniciativa también abarca estudiantes de centros educativos privados y cualquier persona que lo desee puede aspirar a ser un tutor de un alumno que lo necesite. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivonne Renderos.